A ver, señor Araujo, le vamos a apretar las tuercas. Vamos a apretar las tuercas, a ver. ¿Le gusta a usted el porno? Hombre, ¿qué pregunta es esa? A ver, ¿quién no ha visto porno? Aquí yo, como perito en informática forense, confiese, don Jesús, le puedo decir que se encuentra porno habitualmente en casi todos los terminales que nos toca auditar y acreditar. Así que es algo realmente extendido. Entonces, después de esa respuesta, le voy a hacer la siguiente noticia. Uh-huh. Dice, expertos en ciberseguridad desmontan el pajaporte, que es el sueño húmedo de un dictador. Cuéntenos usted esto del famoso pasaporte digital, que, bueno, si a uno le apetece ver porno, pues hay que pedir permiso a Pedro Sánchez, pero dicen que los expertos en ciberseguridad directamente han dicho que esto es una tontería y que se puede, bueno, pues directamente saltar. Sí, sí, por supuesto, es una medida que nace herida de muerte ya y evidencia realmente que el ministro Escrivá, que es un economista, no tiene ni la más pajonera idea, válgame el epíteto, de transformación digital y de ciberseguridad, porque es un economista y entonces no tiene idea de qué trata esto de transformación digital. Fíjese, por ejemplo, que esta medida que quiere implementar con ese carnet digital, con esa billetera digital, las certificaciones las va a transmitir en texto plano sin cifrar, así que ahí tendríamos la tormenta perfecta. Consecuentemente, con la falta de medidas de ciberseguridad que ha implementado este gobierno, para que realmente cualquiera pueda hackear esta aplicación y pueda unir esos datos de certificación con nombres, con DNI, con direcciones y perfectamente poder hacer el perfil exacto de un consumidor de porno en España. Realmente, desde el punto de vista ético y de seguridad, es completamente reprobable esta medida, es absolutamente ineficaz porque 10 de las más importantes páginas porno visitadas en España están todas fuera de España y esto es una medida que únicamente afectaría a las páginas web alojadas en España y en este caso hablamos de dos páginas absolutamente minoritarias y residuales y que realmente, si se implementa esta medida, pues se van a ir de España, que es lo que realmente está buscando, ¿no?, el gobierno socialista, que las empresas se vayan y, bueno, lamentablemente lo estamos viendo día a día con las empresas que cierran y que migran. ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene algún convenio con los kioscos? Ya hay que volver, claro, habrá que volver a lecturas aquellas revistas de antaño. Bueno, ¿volverá interview o no volverá? No sé, pero como siempre nos está hablando de Franco y todo eso, no es de descartar que esté añorando esas épocas, ¿no? El tema del ministro Escrivá realmente es muy grave porque en la conferencia de prensa que he visto, en la rueda de prensa, no tenía ni idea de lo que estaba exponiendo. Estaba leyendo, le han hecho unas preguntas, no sabía cómo contestar. Yo creo que el gobierno aquí, en este caso, con el Escrivá, tiene al perfecto humorista, digamos. Recordemos aquella escena perpetrada con el atril, con las botellas de agua, y ahora esta payasada que se le ha ocurrido ahora. Parecería ya como un monólogo, ¿no? Le falta comerse la manzana como Tony Leblanc en el escenario ya para ser el perfecto humorista del gobierno. Tenemos al ordinario, que es Óscar Puente, y bueno, lamentablemente son perfiles, don Jesús, que vemos que realmente no se ajustan. Hemos tenido a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que era un filósofo. María Jesús Montero, que es una pésima economista. Óscar Puente, que no sabe nada de transporte. Escrivá, que es un economista. O sea, están todos fuera de su sitio. Solamente tienen como denominador común, que son tienen el carnet socialista, son mamporreos del chanchismo. Y estas son las consecuencias. Lamentablemente, esto se va a financiar con los fondos Next Generation. Lo hemos visto porque la aplicación tiene el logo de la financiación de Next Generation, así que irá una millonada a algún primo o a un cuñado de la gran familia socialista para variar, para algo que no va a servir para absolutamente nada, ¿no? Pues, como decía ese presidente del Congreso de Diputados, manda huevos, ¿no? Exactamente. Esto es increíble. Señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí. Y, por cierto,
Mañana no se pierdan el programa del señor Araujo aquí en Distrito Televisión, Distrito Ciber, para que todos aquellos que quieran saber sobre ciberseguridad, robótica, etcétera, etcétera, pues el señor Araujo está teniendo muchísimo éxito y os espera todos los jueves. ¿A qué hora, señor Araujo? A las 21 horas, a las 21 horas y en directo también en el canal de YouTube y en la web distritotv.es. Exactamente, y también estará, mañana estará también Mariano Mariano, ¿no? Exactamente, como siempre. Pues mañana le veremos, no lo perdemos, no lo perdemos.